Entonces ella me empieza a llevar a la clínica y en esa época los protocolos para sacarlo a uno de emergencia médica era ponerle corticoides. Entonces, si yo tenía, no sé, 5 o 6 crisis a la semana, pues 5 o 6 veces me ponían corticoide en el cuerpo para poder expandir los bronquios y que de esa forma yo pudiera respirar mejor. Lo cual hace que a lo largo del plazo, estamos hablando a casi 10, 12 años, pues ya el cuerpo no tiene el mismo comportamiento que tendría natural, sino que empieza a generar una resistencia a muchos componentes que ya genera de por sí el cuerpo, lo que hace que Gallo estuviera más hinchada, más hinchada, más hinchada. Y a la simple vista, pues está gordita, pongámosla a hacer ejercicio, pongámosla a dieta. Tanta sensación de prohibición, pues empieza a generar un rechazo a la comida también, empieza a generar una sensación de por qué los otros comen normal y yo no, por qué los otros son delgados y yo no. Cuando yo iba al colegio, yo veía que todos eran mucho más delgados, pero yo no entendía por qué. Entonces yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ¿por qué todos en el colegio son diferentes a mí? Sin que a mí me hicieran bullying ni nada, sino que a mí me generaba, por ser tan curiosa desde niña, me generaba esa sensación de aquí hay algo que no somos iguales. En el ánimo de consentirla, de mimarla y de que ella era tan vivaz para el momento, claro, quizás se pecó y también sentí yo culpa de mi parte de no enseñarle a una sana alimentación, de no explicarle de manera como hoy en día se hace los beneficios de la comida saludable. Y creo que para ninguno de nosotros era importante el aspecto físico, o sea, siempre queríamos estar bonitas, nos organizábamos, siempre buscábamos tener una ropa linda, entre todas nos peinábamos porque pues era como el grupito de esas amigas. Ella creció aceptándose, sabiendo que la condición que tuvo de niña pues hizo que ya no pudiera bajar de peso. Pero siempre creció sabiéndose guapa, bonita. Yo no podía hacer una pijamada con mis amigas, por ejemplo. Entre ellas se cambiaban la pijama y yo no podía hacer ese cambio de pijama. Yo cambiaba la pijama con la mamá de mis compañeras. Yo iba a comprar ropas con ellas un fin de semana y todas compraban algo. Y a mí me tocaba ir a la sección de maternidad cuando encontraba algo. Ellas tenían una fiesta y se podían poner lo que se les diera la gana, mientras que a mí me tocaba mandar a hacer la ropa. Entonces yo tenía todo un protocolo para poder llegar a esa fiesta que a veces lograba tener y a veces no. Connie siempre se ha sentido una mujer hermosa y muy valiosa. Sin embargo, por su salud, comenzó a luchar contra el sobrepeso. Inicialmente se refugió en el deporte y luego visitó al médico. Entonces este médico nos manda unas porciones que hoy en día yo creo que serían demandables y empieza a generar en mí una sensación de que ya la comida no me gusta. Y no me gusta, y no me gusta, y entonces me molesta, y él me molesta, prefiero no comer, y en el prefiero no comer, entonces pues pasaba 2, 3 días sin comer, a punta de agua, a punta de té. Si por alguna razón me llegaba a dar algo de hambre, iba y me atascaba en la noche, pero me sentía con culpa, y entonces empezaba a vomitar. Y al tener la sensación de libertad con la universidad, pues en la universidad yo decía que había comido en la casa, y en la casa decía que había comido en la universidad. Y eso empezó a generar un cuadro de anorexia. Y cuando estudiaba cosmetología, sí recibí un poco de bullying y de comentarios que a ella pues no le agradaban. Pues ella intentó bajar de peso, pero pasa algo y es que ella baja de peso y se pone mal, se enferma. Empecé a descomponerme, pues me fue la regla, las uñas se me caían, pero era como estas películas de terror que uno ve que se les van descascarando, bueno, así se me caían, el cabello que al día de hoy yo sufro todavía de caída del cabello, la piel se me volvió supremamente reseca, hubo picos hormonales que nunca más se volvieron a estabilizar, era una sensación de molestia con el mundo a toda hora. Entonces creo que por primera vez yo sentí que no estaba protegida, que me salí de las manos y que no tenía las herramientas para poder defenderme. Y la única herramienta que yo podía controlar era la comida. Cuando ya la salud se había afectado, pues definitivamente dice, no puedo bajar de peso, o sea, mi bien estás así.
entra en un proceso de aceptación, de aceptar su físico como es, de cómo está, aunque nunca recibió como en la universidad rechazo, nunca tuvo ningún inconveniente de comentarios en la universidad jamás, creo que ya porque era un grado más de madurez un poco en la universidad, pero sí la dejaba un poco pensando el tema de la carrera. Los comentarios eran, te estás adelgazando, no te ves tan bonita, te ves como enferma, ¿qué es lo que te pasa? Ay, a mí me gusta más como eres gordita, a mí me parece más bonita cuando te ves rozagante, te ves más sana. Entonces, era difícil porque era una época en la que yo estaba luchando con emociones internas que no sabía cómo manejarlas y que no tenía nadie que me enseñara a manejarlas. Hasta que finalmente ya pues los médicos tuvieron que entrar y hacer su labor y empezar a decir, bueno, acá usted por más que se mate bajando de peso, usted tiene un problema de corticoides, tiene un problema hormonal y hay que trabajarlos más por ese lado y no importa lo que sea que usted se haga, usted va a ser gorda y asúmalo con dignidad. Y en ese momento fue que la mamá creo que fue la que intervino y le dijo como, no puedes ponerte a hacer cosas que no debas hacer. Para bajar de peso. No vivamos con esto de que la autoestima tiene que ser porque soy gorda y me acepten. No, la autoestima es yo estoy sana y mi cuerpo gordo es sano. ¿Qué le vamos a hacer? A forma de que muchos digan que no. Bueno, el mío sí, porque hay otra condición. Entonces ha sido más como una sensación de reafirmarme la decisión que tomé y la decisión que los médicos también pues dicen médicamente hay condiciones diferentes para su caso. Buscar mucha ayuda terapéutica, creo que eso también me ha ayudado mucho, en donde yo he podido concentrarme más en mi bienestar interno, más que el expuesto a la simple vista de la gente, porque siempre está el que dirán. El tema de la aceptación es difícil, es una lucha constante. Es frustrante, ¿no? También tener la presión de que mi cuerpo está sano y la gente no lo quiere ver sano. Es muy doloroso tenerles que explicar, déjenme feliz, es decir, más allá de la felicidad, con un aspecto físico es mi felicidad interna, porque ustedes tienen que opinar sobre mi cuerpo.